Bueno, pues mira, estamos en la Plaza de Rambla, ¿vale? Y mira, el arbolito. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y los adornos. Está nubladito, nubladito. Y aquí está la tata. Aquí mi niño. ¡Hola! Y aquí papi, que hace mucho frío. Sí. Y venimos de la Le Hop. Mira, cógelo. Cógelo. Dale, cógelo, tata. ¿Eh? Venimos de la Le Hop. Me compré unas cositas. De comprar cositas. Está muy bien. Aquí dos sí. Dos carpetas muy grandes a un euro. Muy bien, ahora en la casa lo vamos a enseñar. Lo compré de todo menos para papá. Y es verdad. No. Bueno. José, ¿te estás aquí tú? ¿Qué estás ahí? No para, quieto. Hola, corazones míos. Hola, hola. Bueno, acabamos de llegar y os voy a enseñar lo que hemos comprado, ¿vale? Y bueno, por aquí, mirad, en el Le Hop. Mirad, en el Le Hop. Hemos comprado estas carpetas, José, ¿te qué te digo, hijo? A un euro. A un euro. Mira qué bonitas para mí. Mira qué preciosa. Es de dos cositas de estas nada más. Bonita y muy grande. La verdad que sí, es preciosa. Esta para mí y esta para la tata, que le gusta la tata. ¿Vale? Eso. Así que mirad, qué cosa más bonita. Un euro cada una, ¿vale? También estaba de oferta estos pins para las mochilas y eso. Mirad qué cosa más bonita. Pues también un euro. Esto estaba. No, esto eran 2 euros. Sí, eso eran 2 euros. Que eso pues... dice que es para subir por las ventanas, no sé qué, ¿veis? ¿Veis? Que escala. Escala y eso. Bueno, por aquí el niño se ha enamorado de este monedero que también estaba 1 euro. El que más me ha gustado. ¿Veis? Y el que. O sea, y ya lo ha llenado con su dinerillo que tiene él. La tata ha cogido este boli que le ha gustado mucho. Que tiene, ¿ves? Un delfín. Mira qué bonito. A una ballena, parece una ballena. Me había sido lo que me ha costado. Una ballenica ahí. Y tiene esto para el móvil. Que tiene eso para el móvil. Y por aquí, estos son notas adhesivas. Mira qué bonito. Que le ha gustado mucho. También le ha costado 1 euro, ¿vale? Para los libros y todo eso. Para sus cosas, sus apuntes, sus cosas. Para eso mí, por ahí. Me lo quedo, que es ¿sí? Muy bonito. ¿Te lo quedas tú? Bueno, por aquí hemos ido a una tienda y hemos comprado este chaquetón para la niña. Que se ha enamorado del chaquetón. Mira, ¿veis? Tiene su capuchica con su este. ¿Veis? Ay, está mi niño muy resfriado, que hace mucho frío. No, ha costado 35,80. Un poquillo caro, sí es. Bueno, ya está, que lo vamos a hacer. ¿Ves? Y esto es lo que lleva por dentro. Que te señalan, ¿ves? Te dicen lo que lleva por dentro. Aunque solo hay pelo por aquí arriba. Sí, solamente tienen la capucha. Pero bueno, que mira, ¿veis? Que ya no, había otro que tenía borriguito por dentro, pero decía ya que no. Que además era mucho más corto, porque está el largo y le llega casi a la rodilla. Por encima de la rodilla, y es lo que ella quería uno que le tapara y la abrigara. Y oscuro, que es para el colegio. Para el colegio se va a tener que quitar mejor por la capuchilla esa, pero bueno, no lo sé si... lo que es el pelillo, ¿vale? Pero bueno, 35. No se puede quitar la capucha, mira. Y tiene así las mangas. Se puede quitar. Se puede quitar, sí. Y la cosa esa, la pluma también, como digo yo. Y esto tiene aquí para que no le entre el frío por aquí. Bueno, José se ha comprado un pijama. Ah, que soy de papá. ¿Es de papá? Mira, ah, se ha comprado este pijama. No, para ti. No, mi vida. 13,80. Le ha costado, pero está gordo, 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 abrigadísimo. Riquísimo, vamos, buenísimo, buenísimo. Mira qué bonito es. Se ha comprado este pijamilla. Con su pantalón. A juego. Que es que hace muchísimo frío. Yo he cogido cositas de estas. Ay, lo diré. Bien. ¡Ey! ¿Cómo se llama? Me he quedado en blanco. Ya está. Bueno, ¿cómo se llama? Ya está. Ya sabéis vosotros cómo se llama. Es que no me sale ahora mismo. José y yo se ha cogido esto para jugar. Tirachina. ¡Ay, su hijo! Y unas pompas. Unas pompas de pases pompicas. Horquillas. No, me ha salido ahora mismo. Y a mí también. Horquillas. 80. Esto ha sido 1 euro. Y esto otro euro. Y eso otro euro. Así que, bueno, estas son nuestras compras, ¿vale? Que hemos salido a desayunar, como ya habéis visto. Y eso que solo voy a desayunar y vea todo lo que nos hemos traído. Mira, tenemos ahí cosas del Belén, y de la, o sea, del árbol y del adorno. Campanas de Belén. Ayer ya colocamos que enseñamos lo de la calle, lo del barco.
Y bueno, pues ya está. Estas son nuestras compritas. Hemos dado un buen paseo. ¿Está aquí? Sí, anoche lo enseñé. Bueno, pues ya está. ¿Frío de muerte? Muchísimo. Estamos... Espera, Alexa, ¿qué temperatura tenemos en Granada? En este momento en Granada, Andalucía, hace 5 grados Celsius. 5 grados. Esta noche se espera más de 3 grados. Disfruta del domingo. Gracias, Alexa. Alexa, gracias. Ha sido un placer ayudarte. Qué graciosa, ¿eh? Bueno, pues dejo hasta ahora. Pues bueno, mirad. Son ahora mismo las 8:15 de la noche. No hemos hecho nada en toda la tarde. Íbamos a hacer muchas cosas, no hemos hecho nada porque bueno, no nos ha apetecido. Total, que me he puesto a editar. Bueno, yo voy editando ya casi toda la tarde. Porque mirad lo que me pasa. Este es un vídeo de compra, ¿ves? Estoy metiendo todos los precios. Pero en cuanto le doy a hacer algo, se me pone negro. A ver si lo hace. Mira, ahora está bien. Pero ahora... Vamos a quitar esto. Ahora no lo hará delante vuestra. Ahora no lo hace. Ay, por Dios. Pero como me pase, lo voy a enseñar. Se me pone negro. De repente se pone negro y tengo que esperar a que inicie el programa. Bueno, total, una odisea. ¿Tú te crees que yo puedo editar? Ay, se me acaba la paciencia, se me acaba. ¿Veis? Pues ya lo tenéis ahí. Negro. Cada vez que le doy algo, negro. Oh, de verdad. Qué pesadilla. Estoy harta ya. Estoy pero muy harta. Mira cartera. Nada. Ahí está un rato hasta que él quiere. ¿Tú te crees que esto yo puedo editar? Un vídeo de compras con 20.000 productos. Y ahora le doy. Bueno, se me pone. Vale. Ahora le doy para abrir, para poder... Nada, no me deja. Se va y se viene. Es reiniciar el programa. Se reinicia solo también, de vez en cuando. Pero lo he cerrado, lo he vuelto a abrir, reinicia el ordenador y sigue igual. Me hace lo mismo. Ya va a ser del programa, vete a saber, ¿ves? Me voy a dar para poner el precio. A ver qué me hace. Se pondrá negro, porque es que lo hace el solico. ¿Ves? Míralo. ¡Hala! Tócate las narices. ¡Ay, estoy negro! Llevo así toda la tarde. Desde las 5 de la tarde. Son las 8. Y no manera. No consigo editar. ¿Ves? Otra vez negro. No lo estoy tocando nada, ¿eh? Cartera. Ya Marta. Vosotros diréis que no sube vídeos, pero entre que no tengo tiempo, trabajando toda la semana, y ahora me pasan estas cosas, ¿tú te crees que yo puedo? Yo puedo y tengo ganas y tengo espíritu para hacerlo. Ninguno. Lo que es un aburrimiento que te mueres. Cartera. Bueno, ahora sí lo ha hecho. Mira ahora. A ver, ¿esto cuánto era? Esperadme, que voy a poner el precio. Ay, señor, de verdad. Esperadme, que voy a mirar a ver cuánto valía esto. Porque ahora, claro, hay que mirar aquí. ¿Veis? Hay que mirar aquí, aquí, aquí. Todo esto, uno por uno, dos hojas. Pues nada, le he puesto la cantidad y negro. De cartera, chicas y chicos, cartera. ¿Veis? Mira, le he puesto ya hasta aquí el precio. No sé si llegaré ya a verlo. Nada, negro, otra vez. Bueno, os dejo, porque es que me estoy desesperando. Esto ya es para tirarse de los pelos. Y eso, como, y es editando esto, o sea, editando otra cosa igual. Todo es lo mismo. En cuanto me muevo algo, corto, pego algo, lo mismo. Ah. Bueno, pues dejo. Hasta ahora, chicos, chicas. Bueno, he conseguido acabarlo, señores y señoras. Lo he conseguido. Ha sido un milagro. Son las 9:15. ¿Eh? Son las 9:15, niña. Mirad. Ahí lo veis, 9:15. Hay que ver, ¿eh? Mira. Sí, 9:15. ¡Qué barbaridad! ¡Qué artera! ¡Qué angustia! Pero bueno, ya está ahí, subiéndose. ¡Uy, por Dios! Que me he tirado 2 o 3 días con él. Por lo mismo, porque no me iba al programa. Bueno, pues ya está, arreglado. Me voy a cenar. Hasta ahora. Bueno, son las 11:18 de la noche y acabo de subir el vídeo de las compras a el canal, así que ya tengo subido el canal. Estoy muy contenta, he conseguido subirlo. Me ha costado la vida, pero está subido y yo ya me voy a ir a dormir porque estoy muy cansada. Mis niños, mis niñas, por Dios, estoy rendida. Y nada, me voy ya
Y ya nos vemos mañana en el siguiente vlog, ¿vale? Así que millones de gracias, millones de besos y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Hasta mañana!